En el día de ayer presentamos a las nuevas capitanas de la segunda generación. Hoy vamos a conocer a los capitanes. ¿Habrá alguna sorpresa? Viene la presentación. Ayer presentamos a las capitanas que hoy volvieron a venir. Hoy mucho se entrenaron revuelo, con Tito. Mucho se armó revuelo. Un revuelo entre los chicos y las chicas. Las chicas como ay, un poco de celo parecía. Pero algo tienen así. Muy buena onda. Yo las conozco sí, a las dos. Son bueno. dos chicas muy simpáticas, muy macanudas, muy compañeras. Así que nada que temer. No. Me dan espalda. Hablando y no dan espalda. Claro, no dan espalda. Bueno, ¿están hablando las capitanas? Sí. Y los chicos que estaban, oh, no sabían qué decir, si hablar, si no hablar, tartamudaban. Sí. Bueno. Hoy llegó el momento de que ustedes y ellos, porque ellos tampoco lo saben, conozcan a los nuevos capitanes de la segunda generación de combate. ¿Qué van a hacer estos capitanes? A ver, pongamos esto en claro. Tanto las capitanas como los capitanes, una pareja, un hombre y una mujer, serán capitanes del equipo de los campeones. De quienes salgan campeones. Y una pareja serán capitanes de quienes... los retadores. Exacto. Que de quienes no los conocemos. Todavía no los conocemos. Yo conozco yo algunos. Conozco, claro, yo también. Oh, fuerte, sí, mueven la pileta sin ayuda. Una cambian. Rubia. Todo. Mascherano un poroto. Mascherano no tiene ni para empezar no, a jugar al lado no, de los no, nuevos. No. Bueno, pero llegan los nuevos capitanes. Llegan los nuevos capitanes. ¿Qué atributo tendría que tener un capitán de la nueva generación de combate? Un atributo. Predisposición, buena onda, sincero, honesto, eso. Y ahí te tiró cuatro de una. Pero perfecto, porque los cumple todos. Claro. Y creo que lo más importante, compañero. Compañero. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo eso para mí es todo. Clave. Sí. Compañero. Sí, sí. Cumple todo. Eso es sine qua non. Bueno. Cumple con las condiciones. A ver, yo quiero saber, Flor. Le damos la bienvenida a Flor, claro. Permitime, claro, no, la capitana del rojo. ¿Qué piensa? Favor. ¿Qué debería tener un capitán? Creo que tiene que tener muy buena cabeza. Tiene que ser muy buen compañero. Compañero. Y corazonada y estrategia a la vez. Matías, ¿vos ya estás celoso antes de que arranquemos? No, para nada. Ah, no, como estaba hablando Flor, empezó a charlar con Sergio. Bueno. Bueno, voy a presentar al primero de los capitanes. Cumple con todo lo que dijeron. Con todas las condiciones. Y es atleta, artista y amigo de alguien que lo conoce mucho. No puedo decir quién, sí, pero hay alguien no. de mi confianza que me dijo, es... paso, olvídate, número uno, campeón. Le damos la bienvenida nadando. A usted va a caer bien porque nada muy bien. Nada muy bien. Bien. Y acá tiene la tabla de lavar, como yo. ¿Tiene? Como yo. Sí, sí. Yo sí, tengo sí. más el secarropa, pero él tiene la tabla de lavar, te lo digo yo. Es crack, entrenado, atlético. Le damos la bienvenida al primer... ¿Ya sabés quién es? Te vi nerviosa, Micaela. No, nerviosa no. Le damos la bienvenida a... ¡Lucas Velasco! ¡Lucas Velasco! Lo hemos visto actuar. Actor. Pero no lo hemos visto competir como deportista. Bienvenido, Lucas. Se comenta que es muy competitivo, que los partidos de fútbol se pelea, se comenta. Se comenta que no le gusta perder a nada. Lucas, bienvenido. ¿Cómo va? Todo bien, la verdad que estaba nervioso y atrás, chico, como ustedes. No es para menos. La verdad que estaba nervioso. No agarre el micrófono como rapero. Él es poco rapero. Ahí va. Si no, el topo te reta, mira, ya está haciendo gente. Claro, se puso nervioso porque ahora tiene que cumplir con todo lo que dijimos. Claro. Mucha exigencia. Le veo cara conocida a este chico. Sí, puede ser. Y yo soy alguien que... tengo cara familiar. Sí, sí, sí. Tenemos amigas en común con ustedes dos. Bueno... lo que le digo es, ¿estás muy entrenado? ¿Venís entrenando? Yo sé que vos sos artista, sos actor, pero ¿hay un ritmo de entrenamiento diario o no? Sí, me entreno bastante. Juego mucho la pelota. Ah, mirá. Juego mucho la pelota, hago natación. Juego con el señor igual, Sí. Jugaba. Comenta... Acá no va a haber ningún favoritismo. No, como, por supuesto. Uno es profesional. Yo escuché, no lo he visto, pero he escuchado que se ha peleado en los partidos de fútbol porque perdía, porque no le cobraban. Sí, puede ser. ¿Cómo? Están enloquecidos los muchachos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sergio? ¡Oh! ¿Qué dijo? No escuché. No me llega ni a los talones. No, crack. Pero crack, yo no vengo a eso. Yo vengo ustedes me tienen que enseñar que ya saben de todo acá. Aprender. Vengo de humilde, claro, yo, chico. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Como yo vine a aprender de fierita. Ah, sí, obvio. Bárbaro. Acá se aprende. Era una broma. Obvio, por supuesto, no empecemos. Congo, actual capitán del equipo verde, ¿cómo lo ve a Lucas como capitán? No me meto con Congo porque me mata a pino. No, muy bien. Mira, Congo es box, luchador no profesional. Me meto con Congo, no me meto. Perdió las últimas del Aquabox, pero fuera de eso. Bueno, más allá de eso. ¿Es luchador profesional o no?
Sí, 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 luchador de... De Thai, Muay Thai. De Muay Thai. Muay Thai. Y bailarín de reggaetón también. Bailarín de reggaetón. Sí, claro. Nos mostró un poco de reggaetón ayer. Todo. Después, si sale campeón el equipo verde, ¿hay una pelea de Congo entre una generación y la otra? ¿Hay una pelea o no? No, para nada. Una exhibición, ¿no puede? ¿Exhibición? Ah, sí. Está retirado, ya se retiró. Ya del Muay Thai se retiró ya. Después de todo lo baile que hice, ya no puede, ya está. No está, está para el Muay Thai. Bueno, pero lo ve bien a Lucas entonces. Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno. Bueno. Es uno de nuestros capitanes. Es uno. Momento de presentar al segundo capitán. Entonces dijeron que tenía que ser atlético, compañero, que tenía que ser compañero, que tenía que ser trabajador en equipo. ¿Qué más dijeron? Ser humilde. Honesto. Honesto, alguna... Y la verdad yo lo tengo que decir. ¿Qué, cómo? El corazón y la estrategia en la misma persona. Exacto. Corazón y yo estrategia. Yo lo que quiero decir es... Los chicos están celosos, yo también estoy un poco celoso. ¿De estoy quién? De Thiago, porque me parece injusto que uno de los capitanes es amigo de Thiago, se conocen hace mucho, trabajaron hace mucho, jugaron algún partido juntos, un poco me pongo celoso. Pero todo puede subsanarse, porque voy a presentar al otro capitán. Deportista, atleta, construyó una máquina a los 11 años capaz de realizar distancias tenemos con sus propias científico. Manos. Lo voy a presentar. Él es Leandro Pena. ¡Sí, señor! ¡Explota combate! Bienvenido. ¡Buena, gol! Tira, lo tiró. Anteojo importado. Es al piso. Por favor, si me lo pueden alcanzar a mí. Al piso. Tiró todo. Pero qué recibimiento. Al micrófono. Sí, cierto. Tengo micrófono ahora. Nada, la verdad que no me lo esperaba. Y sonó el teléfono justo ahora. Mirá, cómo... ¿La campera también? No, Leandro, no tiene la campera, pará. Que no vuelve. No la tires, no, que no vuelve. No, por favor. No, que no habla español esa campera. Pero ahí va la campera. No, el 35% paga la campera. Chico, esa. Si ¿para la campera? Ahí, por favor. No. No. No, la campera. Se vuelve. ¿Para la muñequera? No, basta, basta. No, basta, Leandro. Bueno, quiero hablar con los integrantes del equipo verde. No, las caras lo dicen todo. ¿Por qué es esta cara? Todavía no se sabe quién va a quedar en cada equipo. Me imagino que usted no tiene ninguna preferencia. ¿Por qué estas caras? Voy a decir dos cosas. La primera, ¿cómo se siente ser expulsado y volver acá al programa? Contento, segundo, muy contento. El señor, muy ahora... contento, gracias, Muchas gracias, chicos. Gracias, Fierita. El aplauso gracias, de Tito. Matías, gracias, el aplauso Matías. De ídolo, sí. Están acá, ídolo. Gracias. Esto que lo traía. Ídolo. Segundo. Estos que lo aplauden son los que lo nominaron y lo fletaron. Ídolo, le gritan. Por último, si el equipo rojo y nosotros pedíamos compañerismo, en este caso no hay compañerismo y saluda delante de la cámara porque el último tiempo nunca saludó a los integrantes del verde. ¿Cómo? Me mataron, Leo. ¿Cómo empezó? Vos ves, Lucas, preparate, lo que se viene, ¿no? Lo que me espera, chicos, lo que me espera a mí. Es la bienvenida. ¿Qué equipo querés estar, Lucas? No se puede. Ya empieza con conflictos, por favor. Le voy a pedir si se pueden acercar las capitanas. Por también, favor, si se pueden capitanas. Acercar las capitanas, por favor. Para tener la foto, esta es la foto que está esperando todo el mundo. Capitanes y capitanas en el medio, por favor. Bueno, Leandro, deje de alzar gente, por favor. Por favor. Lo que le quiero pedir es si nos pueden ayudar las capitanas con una sola cosa. Acá los chicos decían, necesitamos que los capitanes estén en estado. Si podemos revisar si han estado entrenados los muchachos. A ver. Si los muchachos pueden... No sé, porque Leandro anduvo en Córdoba, estuvo tomando Fernet. Leandro, ¿está bien? ¿Lucas, está bien? Bien con los chiquitos. ¿Bien? Perfecto. A ver, Lucas. ¿Lucas está bien? Por favor, Lucas, a ver. ¿Está aprobado? ¿Está a ver, aprobado? Lucas, a ver. A ver si está aprobado, Lucas. Muy bien. Perfecto, está aprobado. ¿Nos toca a nosotros ahora? Yo paso, no, yo no, por no, hoy paso. Amigos,
está presentado los capitanes de la nueva generación de combate. Bienvenidos. Delfina, Leandro y Claudia son nuestros nuevos capitanes. Y ahora es momento de jugar. De jugar.